Queridos torreperianos, esto es una entrega especial por la participación de las Águilas en el Mundial de Clubes de la FIFA. Vergonzosa, humillante, deplorable, desafortunadamente se demuestra que Ignacio Ambriz no está preparado para ser técnico ni del América ni de cualquier otro club. No puede ser posible que no hayas aprendido la lección. En menos de 15 días tienes un segundo partido con características similares. Hágame usted el chingado favor. Díganme si no es para colgarme los huevos a este hijo de la chingada. No obstante que tus jugadores son una mierda que no definen una chingada, que se la pasan mamaseando y luciéndose a nivel internacional, valiéndoles verga el desempeño colectivo o peleándose entre ellos a ver quién va a intercambiar la camiseta con Messi. Y volvemos a la situación de Nacho Ambriz. No tienen los huevos para ponerlos en orden. Y tampoco lo respetan. Nacho es un jugador más en la banca haciendo los cambios. Así como cuando uno tiene su pinche equipo pitero de llano que va y dice: oye Pepito, tú vas a hacer los cambios, ¿eh? Así es. Tenemos güeyes como Zambuesa, como Mickey Arroyo, que dicen: dámela a mí papi, yo sé, yo la hago. Y no hacen una chingada. Estas circunstancias mezcladas con el no saber manejar a tu equipo y echar el camión 10 minutos, genera que los ajustes que hizo Felipe Pau por las bandas den resultado. Cae el gol del empate y todos se cagan. Y por si esto no era suficiente, Zambuesa reclama a Quintero que por su culpa por perder balón en media cancha, les hacen ese gol. Quintero, tranquilo y respetuosamente, le responde con un cabezazo. Ñero, Ñero, Ñero. A punto de irnos a tiempos extra, tenemos un tiro de esquina en contra. Paulinho, el brasileño que nos hace el gol, estaba solo porque Oribe Peralta pierde la marca. Le dijeron, como Oribe metió el gol, este güey ya no lo va a chingar. Pues pito, 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 pito. Porque todos le echan la culpa a Mimoy, pero el que pierde la marca es Oribe Peralta. Como portero no es lo mismo estar en posición esperando el pinche remate, a darte cuenta que el pendejo de tu compañero pierde la marca asignada, reaccionar, ir tarde y salir al chingue su madre. En una de esas te llevas el balón o la cabeza del puto este. O como en esta ocasión, ni la una ni la otra. Y todo mundo dice, el error es de Moy Muñoz la caga. Pero nadie habla de todas las que cagaron los delanteros. Si hubieran concretado por lo menos tres, estaríamos discutiendo quién se va a quedar con la camisa de Messi. Y no crucificando a nuestro pinche Moy Muñoz. Pero todo este puto cabaret y no un responsable. ¿Nacho Ambriz? Pues no, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Adivinaron, Mela Peláez. Peláez que está enfermo de reflectores y de trascender en la historia de la América. ¿Por qué contratar un técnico cabrón, capaz y ganador, que tenga los huevos y la trayectoria para manejar a estos putos inflados del vestidor, si le van a quitar el crédito y la gloria? Entonces, mis queridos educandos, el que nos hunde en esta participación de Mundial de Clubes se llama Ricardo Peláez. Besos en sucesos.